Estamos con Manuel José Escobedo González, más conocido como el portero reportero. Es verdad que te conocen así, ¿no? Claro. Hombre, es que él empezó su labor reporteril con las cámaras de Beni Noticias. ¿Te vas animando ya a soltarte? Hombre, como tú dices, estás haciendo mayor, alguien tendrá que ocupar el sitio. Hostia, sí, es verdad. Pues es verdad, ya me está jubilando el niño. Che, bueno, oye, menudo tiro no has pegado, ¿qué ha pasado? Pues lógico, ¿no? Claro, Petit Suisse. Bueno, desde la última entrevista que te hice, ¿cuántas veces has cambiado de color de pelo? Ostras, pues tres. ¿Tres? Tres, rosa, azul y ahora este. Ajá, uy, pero rosa, no sé yo, ¿no te queda bien? A mí me gustaba, prefiero este, pero me gustaba el rosa, sí. Bueno, ¿cuántos años has cumplido ya? 13. 13 años. ¿Y en el infantil de qué vais? ¿En qué posición? Terceros en liga. ¿Te meten muchos goles? Depende, es, tenemos el día el equipo, o tengo el día yo, o el rival, puede que no meten o que nos apasallen. ¿Cómo te ha cambiado la voz, oye, macho? De verdad, si es que te cambia todo. Bueno, escucha, en estos meses que llevamos sin hacer entrevista, ¿te has echado ya periquita? ¿El qué? Periquita, que si te, ya te has echado un ligue por ahí. No. ¿Cómo que no? Che, no me digas, yo te conozco. A ver, si no, ¿para qué te pones el look ese? ¿Para ligar, o no? No, porque me gusta. Nada, que el niño todavía no tiene... a partir de esta entrevista seguro te salen. ¿O estás pensando en otras cosas? No, hombre, no. Yo ahora estoy en los estudios y en el fútbol, yo paso de eso ya. Escucha una cosa, los estudios, ¿cómo van? Pero mírame a los ojos y que yo te vea, que si me estás diciendo la verdad. ¿Cómo van? Bien. ¿Te ha quedado alguna? Una. ¿De qué? Castellano. Castellano, macho. ¿Lo que más hablo? Lo que clarito que hablas tú y te queda castellano, tío. Bueno. Ya se recuperará. ¿Has cambiado de equipo de fútbol, de ser forofo? No. ¿Sigue siendo de él? Del Madrid. Por eso le entrevisto yo de vez en cuando, ¿sabes? Porque a mí me gusta que vengan los míos. Bueno, líderes a un punto del Barça. ¿Qué crees que va a pasar? Yo confío que vamos a ganar la Liga y ya está. ¿Solo la Liga? Y la Champions. ¿Le vamos a bajar los humitos al Guardiola? Demasiado. Te vas a bajar, te lo vamos a tirar al suelo. Bueno, escúchame, este año es infantil. ¿El año que viene pasas a cadete o sigues siendo infantil? Sigo siendo infantil, pero ya es segundo año. Me imagino que tu intención será estar en el autonómico, ¿no? Hombre, se hará lo que se pueda, yo lo intentaré, pero... ¿Qué modosito estás, eh? ¿Qué? ¿Qué modosito? Che. Estoy tranquilo. Madre mía, ha madurado. ¿Has madurado? No. Sigo igual de tonto. O sea, que sigues liándola ahí en el vestuario, ¿no? Sí, y los partidos también ahí. Porque, a ver, que tengo algunos compañeros que a veces nos picamos, ¿no? Y se pican con los rivales y ya hubo una vez una. ¿Sí? Sí. O sea, que ya las hormonas ya van haciendo efecto, ¿no? Demasiado efecto van haciendo ya. Madre mía. Pobre madre, ¿no? Estará ella hasta aquí, ¿no? Yo creo que ya la tengo hasta el cielo. Que el cielo gana conmigo. Bueno, pero sigue yendo a animarte todos los partidos y a estar ahí detrás tuyo, ¿no? Pues claro. ¿Piensas que podéis todavía llegar a estar más alto de lo que estáis en la Liga? Sí, ya metiéndole más potencia a los partidos, más empeño... Pues sí, yo creo que podemos llegar a algo más top en la Liga. Pues nada, diles algo a tus amigos, porque están llamando por ahí que sé que para el próximo entrevistado. Diles algo a tus compañeros de equipo. Que no os critiquéis tanto, que es que en vez de criticaros, que tenéis que apoyaros, tío. Que, por ejemplo, la semana pasada perdimos el partido, ¿no? En vez de apoyarnos, pues nos estuvimos criticándolo, porque uno no bajaba, otro no defendía... Pero que yo, pensando en compañerismo, creo que en vez de criticarnos, yo creo que tendremos que apoyarnos. Pues lo dice el portero reportero.
Pues hay que hacerle caso. ¿Ya quedamos para cuando seas juvenil? Claro, o el año que viene, si quieres. Pues apuntamos para el año que viene cuando esté en el infantil autonómico, ¿vale? Perfecto. Ya sabéis, este derecho al autonómico, ¿eh? Es un fiera. Y además, no se corta un pelo. Gracias. De nada, gracias a ti.